Porriño, Salceda de Caselas y Mos se adhieren al proyecto Ciudades en Red contra el consumo de alcohol por menores de edad, convirtiéndose así en los primeros concellos gallegos que muestran su apoyo a esta iniciativa promovida a nivel nacional por la Federación Española de Bebidas Espirituosas. Dentro de la campaña Menores ni una gota, más de 100 razones para que un menor no beba alcohol. Plantexámonos o de formar parte deste proxecto tan interesante foi cando Perre, que me veu a visitar e me decía: mira, alcaldesa, eu creo que merece a pena que nos xuntemos unha serie de concellos e que fagamos algo polos menores e que fagamos algo tanto desde os concellos como desde a hostelería, como desde a escola, desde todos os sectores donde se pode educar desde a base, e que eu me ofrezco a presentarche pues, de alguna forma esta iniciativa, pero que teño un montón de ideas, un montón de ganas e de ilusión, pero me falta estruturar todo isto un pouco e, sobre todo, me falta contar coa vosa colaboración. Desde aí, iniciamos un camiño xunto con Porriño e con Salceda. Nuestra oposición frontal a los perjuicios que puede causar el mal uso que se haga de los productos que fabricamos y distribuimos. Entendemos que el consumo en menores, en conductores, en mujeres embarazadas debe ser cero y el consumo del resto de la población debe ser responsable. A lo largo de los próximos meses, FEBE y los tres concellos divulgarán las múltiples y diversas actividades de formación y prevención dirigidas a menores que se realizan en torno a la campaña. Estas actividades fomentarán un ocio alternativo, libre de consumo de bebidas alcohólicas, a través de concursos que buscarán la implicación y la participación de los menores en la campaña. Habrá concursos fotográficos, deportivos, musicales o de interpretación. En todos ellos podrán participar tanto padres como menores y optar a diferentes premios. Un soplo e unha chamada de atención a que, afortunadamente, na comarca da Louriña, da que formamos parte os tres concellos, temos unhas taxas de natalidade, de fecundidade, por suposto, de xuventude, das máis altas do país, e, polo tanto, creemos que o que hoxe vamos a efectivizar a través desta asignatura e este compromiso conxunto vai na liña de solucionar os problemas do presente, pero moi especialmente tamén un proxecto estratégico de cara ao futuro. Muchos rostros famosos prestarán su imagen de forma altruista a esta campaña a nivel nacional, a través de vídeos en los que aportarán consejos y razones por los que un menor no debe beber. Estos consejos, basados en sus propias experiencias y vivencias, se alojarán en la web www.menoresniunagota.com. Para atajar el problema del consumo de alcohol por menores de edad, se desarrollarán además diferentes acciones que buscarán la implicación de otros colectivos municipales. É unha campaña en positivo que o que fai é falar de alternativas pois como deporte, a música, o medio ambiente, pois en camiñatas, en compartir espacios. En fin, creo que o que estamos a facer hoxe aquí será unha continuidade do traballo que vimos desenrolando en Salceda e que será de moito proveito. Desde Porriño pretendemos que todos os espacios que podamos dar para que as persoas de cualquier edad, sobre todo os jóvenes, se desarrollen a título personal e non caigan en os problemas con el alcohol, van a ser sempre bienvenidas, si esta é unha máis. Los tres concellos, en colaboración con FEBE, se comprometen a promover acciones con la hostelería y distribución bajo el lema «Yo no vendo alcohol a menores» para evitar la dispensación y venta de bebidas alcohólicas a menores de edad. O compromiso deste concello para esta causa é que nos temos que felicitar todos de xuntarnos para algo que tanto nos afecta, que tan pouca sensibilidade a veces hai en estas cousas na sociedade, e que é unha sorte poder contar con persoas como Perre da hostelería que están dispostas a colaborar con nós. Os alcaldes da Louriña temos moi claro que conformamos un todo e que nos necesitamos. A unión fai a forza, sabémolo ben en servicios básicos para os cidadáns, pero tamén somos conscientes de que temos problemas comuns. Temos unha responsabilidade que creo que con esta decisión de traballar xuntos a través deste programa e, sobre todo, a colaboración da Federación Española de Bebidas Espirituosas, e quero agradecer tamén, por suposto, o apoio. La prevención é o mellor método que hai para que todo isto non suceda e, lógicamente, cando hai prevención, cando se ponen os medios, cando os ayuntamientos colaboran, cando as policías locales colaboran, cando as asociaciones de los hosteleros colaboran e cando persoas como Perre se involucran profundamente en estes proxectos, Jacobo, agradecerte unha vez máis como presidente da Federación Española de Bebidas Espirituosas todo tamén o que estáis facendo.
La red de municipios contra el consumo de alcohol por menores de edad supone un paso más en la campaña Menores ni una gota, más de 100 razones para que un menor no beba alcohol, promovida por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Federación Española de Bebidas Espirituosas. A través de la red se abre la posibilidad a la administración local a adherirse a los objetivos de la misma en la lucha contra el consumo de alcohol en menores desde una perspectiva preventiva y educativa. Para conocer la web, la guía y su descarga gratuita, utilizaremos la radio. Los menores comienzan a beber alcohol casi con 14 años. Da igual el tipo de bebida, un grado de alcohol es un grado. Soy Rocío Ramos Paul. Descárgate la guía Más de 100 razones para que un menor no beba ni una gota en menoresniunagota.com. Es una iniciativa de la Federación Española de Bebidas Espirituosas y del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Porque no es el momento de beber menores ni una gota. Hoy comenzamos la campaña Menores ni una gota, con 100 razones para que nuestros menores no beban alcohol. Mañana serán miles.